El tenista valenciano Juan Carlos Ferrero, ganador de Roland Garros y número uno del mundo en 2003, clausuró la Liga Jóvenes Promesas y la temporada de las escuelas de tenis del Club Tenis Albacete, Tiro Pichón, La Pulgosa y La Roda. El acto tuvo lugar en las instalaciones del Club de Tenis y arrancó a las 7 de la tarde. Al extenista le han acompañado en todo momento el presidente del Club de Tenis, Paco López, y el de la Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela. Además, Julián García fue el encargado de organizar y presentar el acto. En el transcurso de la gala, tanto el tenista valenciano como el máximo mandatario del tenis español recibieron sendas placas de reconocimiento por su apoyo al Trofeo Internacional Ciudad de Albacete, que este año celebra su 30 edición, pero podría cancelarse debido a problemas presupuestarios. Para Escañuela, esto es algo que no debería producirse y pidió el apoyo de las instituciones. Y en definitiva nuestra presencia aquí es para apoyar al tenis de Albacete. Yo creo que el 30 aniversario del torneo debe servir para que todas las instituciones, todo Albacete, todo lo que somos el tenis en todas las direcciones, en el ámbito nacional y en el ámbito local, seamos capaces de dar un empuje, de apoyar económicamente, materialmente al torneo y que sea con el apoyo de todos posible también este año. Por su parte Ferrero, que se mostró muy ilusionado por volver a Albacete, señaló que es un placer venir aquí para ayudar a los más pequeños y dejó claro que siempre que le inviten estará encantado de poder acompañarles. Para mí es un placer volver aquí, siempre me habéis tratado fenomenal. Me acuerdo desde el primer día que vine, en el 98, que tuve la oportunidad de jugar con dos grandes estrellas como Pato y Marat. Todavía me acuerdo la Copa Davis que jugamos aquí y ganamos, la final con Guillermo en el torneo. Así que bueno, si sirve todavía un poquito para ayudar, para que los chavales estén todavía un poquito más motivados, el entregarles el trofeo y el hablarles un poquito y agradeceros el detalle que vais a tener conmigo con esa placa. Ferrero se retiró hace un año del tenis, pero reconoce que todavía echa de menos el poder competir. Las razones principales son que, bueno, que estás un poco saturado, son muchísimos años y bueno, sí que es verdad que lo que es el hecho de entrenar y estar todos los días en pista no lo echo de menos, pero el competir pues es un vacío que notas, ¿no? Son muchos años jugando y eso es lo que más cuesta, pero bueno, la verdad es que me estoy acostumbrando bien a esa etapa, tengo bastantes cosas que hacer. La academia, la verdad es que hay que hacer muchas cosas y con el torneo y con varias cosas y se me está pasando bastante bien. Recordar que los últimos invitados en el acto de clausura han sido en años anteriores el nadador David Meca, la esquiadora Blanca Fernández Ochoa y el atleta Fermín Cacho.